¿Qué tal, amigos? Muy pero muy buenas tardes. Ya estamos dando inicio a este nuevo capítulo de Ataque Directo de forma online. Nuestro sexto capítulo ya desde que hemos vuelto, cumplimos casi un mes entero. Nos ha ido súper bien y agradecemos a toda la gente que desde su casa nos apoya con mensajes, nos escribe, ve el programa, a nuestros invitados que hemos tenido, nos ha ido bastante bien, así que ha sido un agrado estar de vuelta junto a ustedes. Cambiamos el día, pero su fidelidad ha sido bastante buena porque nos han seguido acá los días miércoles de 19 a 20 horas. Me presento, soy Mauricio Lara y el día de hoy vengo acompañado porque, bueno, para mí me presenta Fútbol Connect, un nuevo auspiciador que vamos a dar a más adelante, Planeta 7 y Food Shop. Y como digo siempre, no vengo solo, vengo acompañado con mis fieles aquí, los que tienen todos los datos. Uno que había faltado la semana pasada, había sido raro porque fue al revés, completó tres programas, faltó uno. Antes iba uno, faltaba tres. Quiero presentar y Ñuble Print y nuestro amigo Josman presentan a nuestro amigo José Ángel. ¿Cómo está, poeta? Bien, bien, muchachos, acá estamos. Un gusto para ustedes que cuenten conmigo en esta edición del programa. No, pero ya en serio, contento de estar acá para hablar de fútbol sobre la tercera división. Se estaba moviendo bastante, tengo varias papitas y sobre eso un par de preguntas para nuestro invitado, pero lo voy a dejar para después. Y a la gente, que no se lo olvide, que antes de que se me vaya la eso. No, antes de que se me vaya la idea, que no se les olvide seguirnos a través de Instagram como Ataque Directo Radio, Tu Zona X como Tu Zona X, y por supuesto también que nos busquen en Facebook como Tu Zona X o Ataque Directo, ya sea Ataque Directo FM o Ataque Directo Radio. Y personalmente, Poeta del Relato, @ Poeta del Relato. Qué simple. Muy bien, ahí están todas las redes sociales para que nos vayan siguiendo. Bueno, otro colega que hay, el coleccionista ya de camisetas, de cosas nuevas también, nos tiene una gran noticia el día de hoy, pero lo vamos a dejar para después de la presentación de nuestro invitado. Lo presentan nuestros amigos de Corur Indumentaria Deportiva y Aqua Antubido ahí, que le demos la bienvenida a Alexis González. ¿Cómo está, Alexis? Hola, bien, bien. Saludos a toda la gente que se está conectando a nuestro Facebook Live de Ataque Directo. Muy contento de estar nuevamente semana a semana llevando la información de tercera división, pero también preocupado por la situación que estamos atravesando en el país, pero alegrando a las personas que se conectan, cambiando un poquito el chip, ¿no? Así que ahí vamos a comenzar de tercera división. Así es, y hay noticias no solo a nivel nacional, también a nivel mundial, y para eso hoy día trajimos a un capo de la tercera división, un hombre bastante conocido, bastante querido por sus pares, los equipos que lo han enfrentado. Yo tuve el agrado de conocerlo personalmente, nada que decir, me recibió excelente allá en Parral, me dio un tour espectacular, así que fue un agrado y quería devolverle ahí la invitación, tenerlo acá en el programa, así que la gente ya lo está viendo y lo presenta a nuestros amigos de Bazar Cafetero y Fe de Chile, nuestro amigo Ricardo Araya, el presidente de Parral. ¿Cómo está, don Ricardo? Hola, muchachos, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cómo está? ¿Cómo se ha encontrado usted de salud personalmente? Fuera un poquito del fútbol, usted como persona, ¿cómo está y su familia? Bueno, mira, hasta este minuto estamos bien. O sea, no hemos tenido problemas, ni yo ni mi familia, aunque las cifras acá en Parral de 20 aumentaron a 81 casos en una semana. Entonces es muy preocupante para nosotros. Ayer tuve la noticia de que nuestra primera autoridad, la señora Paula Retamal, nuestra alcaldesa y madrina de Buenos Aires de Parral, estaba en cuarentena porque había tenido un contacto estrecho con un muchacho que portaba el virus y se nos fue a cuarentena. Entonces la verdad es preocupante porque somos una comunidad chica de 40.000 habitantes. Y ya tener 80 casos multiplicado por 2, chuta, es un poco preocupante para nosotros en este caso, que estamos acá tan alejados de lo que es la capital. Es compleja la situación y el llamado a atención a la gente a tomar las medidas, cuidarse, porque bueno, fin de semana largo han pasado y la gente aún parece no tomarle el real peso a lo que estamos viviendo. Bueno, es una lamentable noticia, pero nosotros también queremos entregar noticias alegres. Como decía, Alexis no tiene un notición tras una gestión que realizó ahí y hemos anunciado algo en las redes sociales. Alexis va a dar más detalles sobre esto. Bueno, a todos los amantes de la tercera división, claro, como lo dimos a conocer en nuestras redes sociales, vamos a estar regalando esto.
ahí para todos los amigos que estén comentando en nuestro Facebook Live, hashtag yo quiero mi anuario. Así que ahí, este anuario, ahí lo vamos a acercar a la camarita para que se vea bien, de la tercera edición 2019, con los equipos que participaron, en alguna reseña histórica de los equipos, y también en la parte posterior, ahí, la última parte, los equipos, ¿se alcanza a ver, camarita amiga? Los equipos que fueron aceptados este año. Así que a todos los que quieran ganarse este anuario totalmente gratis, también obviamente anunciar a quién nos hace posible este anuario, quién lo fabricó también, el autor es Ricardo Berrío Leiva, estadístico. Así que él se le ocurrió la idea de hacer este anuario. Y para pasar un poquito leyendo, ¿no? Recordando lo que fue el año pasado, donde tuvimos grandes finales en la tercera A y en la tercera B, y todos los datitos de los equipos que participaron aquí. Así que ya lo saben, ¿no?, los amigos, ahí comenten en nuestro Facebook Live y se los haremos llegar de alguna manera. Y ahí nuestro amigo Fakir en la coordinación está mostrando el video para que vean en pantalla, y reiterar entonces a la gente: deben comentar en el Facebook Live con nuestro hashtag yo quiero el anuario o yo quiero mi anuario, y ahí al final del programa nos van a anunciar quién es el ganador de este anuario 2019 con todos los equipos de la tercera división del fútbol chileno. Le mandamos un gran abrazo a Ricardo, que también siempre nos envía saludos. Este gran trabajo que hizo para los coleccionistas, la gente que le guste tercera división, así que tenemos tras esa gestión de Alexis un bonito regalo para la gente. Vamos ahora a comentar algo que está no solo a suceso de nivel nacional, sino que fue algo que estalló a nivel internacional. Tras el asesinato de un personaje llamado George Floyd, de raza negra, por así decirlo, como nos han enseñado a lo largo de la historia, empezó a cuestionarse todo el tema del racismo, desató protestas a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, en el estado de Minnesota. Y también nos hace pensar un poquito cómo vivimos el racismo en el fútbol chileno. La tercera división, entre comillas, estaba un poco alejado de eso porque no tenemos extranjeros jugando como jugadores. Pero sí, por ejemplo, don Ricardo nos puede comentar que él tiene un par de personas extranjeras trabajando en el club. ¿Cómo es la relación y cómo es el trato de la gente por allá en Parral, don Ricardo? Bueno, de partida, nuestro técnico es argentino. Néstor Zanata es técnico de nacionalidad argentina y no tenemos ningún inconveniente con él, todo lo contrario, un cariño inmenso que le tiene la ciudadanía de Parral. Y nosotros como dirigentes llevamos con Néstor Zanata prácticamente 2 años trabajando y no hemos tenido ningún inconveniente con él como persona. Además tenemos 4 jugadores argentinos anotados para este año en el plantel de jugadores para el año de temporada 2020. Julio Villanueva, tenemos los hermanos, los chicos, ¿cómo que se me olvidan? Muchachos Cárdenas y Alcún Flores, que militaba en el Ranco el año pasado. Entonces, sí, son muchachos igual que nosotros, totalmente igual, que tienen, bueno, un hablan distinto, pero eso no quiere decir nada, se adaptan muy bien, son muchachos que el objetivo que tienen ellos lo tiene cualquier muchacho chileno. Entonces nosotros de verdad estamos muy contentos de tenerlos en el plantel y de que puedan desenvolverse muy bien acá y que logren su sueño, que es el sueño de todo chico chileno, como lo era tu sueño y el sueño de muchos muchachos como los de tu edad. Así es, y yo, bueno, conocí a Kun, el que jugaba en Ranco, y es bueno que se vaya integrando, pero al final nosotros, y ahí aprovechamos de hacer el llamado a ANFE, queda siempre la pregunta: para el próximo año deberíamos ya empezar a integrar, aunque sea un jugador extranjero. Ya vemos que hay en los cuerpos técnicos, estaba el caso del DT de Ovalle, que olvidé, Kroger, si no me equivoco el apellido, que era conocido el profe Tulio. Hay muchos DTs, pero creo que es el momento de integrar jugadores, porque el país está cambiando, tenemos muchos haitianos, muchos colombianos, pero lamentablemente sí es nos han enseñado con un tema tan básico de distinguirlos por su color de piel, que yo quiero preguntarle ahí a Alexis y a Poeta, ustedes que de repente están en las transmisiones más cerca del público, ¿cómo creen que se portaría realmente la gente si empezara a integrarse gente con un color distinto de piel? Ay, ay, ay. A ver, eso es un tema más o menos complicado, porque, a ver,
según lo que haga el jugador va a ser como la gente lo trate. Lo digo porque lo veo acá. Al menos cuando se podía jugar, que, por ejemplo, no sé, es del equipo rival, qué negro, etcétera, 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 para que vamos a entrar en mayores detalles. Pero cuando en el fondo te hace un favor al equipo, el negrito y la cuestión, por aquí, por allá, entonces hay que tratar de adecuarnos a eso. Uno, va a ser difícil, como sociedad no sabemos ni siquiera quedarnos en la casa después de que tanta gente ha reclamado que lo que más quería era estar en sus casas con su familia y no lo puede hacer. Entonces va por un tema sociocultural, de que van a pasar situaciones de xenofobia, de tal vez cantos misóginos u otros, van a pasar, van a suceder y van a seguir pasando. Pero como bien ha sido la tónica de nosotros como programa, es momento de que estos dinosaurios evolucionen, los que están en las altas esferas de ANFA, y empiecen a incluir extranjeros. Tú lo dijiste y todos lo sabemos, Chile está cambiando, Chile cambió. Entonces es el momento, pero de que estas situaciones van a pasar, van a pasar. Pero pasa, insisto, por un tema más cultural que por un tema futbolístico. Y es algo donde lamentablemente ni siquiera ANFA ni, bueno, ANFA no puede hacer ni una cuestión, ANFP tampoco, no pueden hacer mucho, porque tiene que ver con un tema cultural. Si no mejoramos la educación, esto no se va a erradicar nunca. Sí, y es complejo porque no es solo a nivel país, es a nivel mundial. Y cambiar la mentalidad a nivel mundial ya es bastante complejo, pero qué bueno que, bueno, se han hecho muchas campañas, la gente está alzando la voz, aunque no es solamente hacer una campaña de Instagram o de Facebook o de Twitter, exacto, sino que los hechos. Siempre se critica el tema de la hipocresía y hay muchos temas. Tú también, Alexia, has estado en la tribuna ahí comentando de comentarista y cerca del público. ¿Cómo crees que la gente reaccionaría frente a esto? Como dice Poeta, siempre se va a tomar como argumento, y sobre todo si la gente está eufórica, está frustrada porque su equipo no va ganando. Así que concuerdo netamente con lo que dice Poeta, es un tema cultural. Lo que sí tenemos que ir avanzando, y creo que debe incluirse a los extranjeros en el próximo campeonato. Sí, de hecho, varios DT nos han comentado que han tenido jugadores que les encantaría inscribirlos, pero lamentablemente no han podido por el tema de las reglas. El caso de Claudio Quintiliani nos decía que tenía un par de extranjeros extraordinarios, y me imagino que hacia muchos equipos llegan jugadores de afuera pidiendo una oportunidad, y eso incluso también se puede tomar como un pequeño racismo de por qué no integrarlos, de por qué cerrarle las puertas, siendo que nosotros como chilenos, cuando quizás vamos a buscar oportunidades a la tercera, a la segunda o cuarta división de otro país, nos reciben con los brazos abiertos. Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, hay muchos equipos que a Chile no le toman, o sea, le toman en cuenta mucho a los jugadores en categorías más bajas, y en cambio aquí no. Entonces ahí queda la pregunta del por qué. Obviamente tienen que haber muchos cambios, hay que adaptarse, hay que educar a la gente, hay que buscar estrategias, hacer cosas buenas, pero creo que este sería el momento ideal para cambiar ese chip, para empezar a mejorar hartas cosas y que le beneficie tanto a ANFA, le beneficie a los equipos y a nosotros como medio y como sociedad. Creo que vamos a avanzar mucho. Miren, tenemos unos comentarios ya en la gente aquí. Bueno, nuestra radio ahí nos invita a la gente a comentar con el hashtag Yo Quiero el Anuario. Recordar que al final del programa vamos a dar el ganador del Anuario 2019 que se consiguió Alexis. Le mandamos un saludo a Gerald Morales, que comenta La Puerta. Fue una talla interna que hubo un día ahí en el programa cuando estábamos en la radio anterior. Le mandamos un saludo a Mario Alberto González, que está viendo el programa. Carlos Martínez comenta: saludos, muchachos, abrazo de gol desde Angol. Le mandamos un gran saludo ahí a quien tuvimos acá como presidente de Angol, de Malleco. Patricio Beltrán aquí comentan, Mario Campos le mandamos saludos, y me comenta aquí Carlos Martínez que se está estudiando sobre el tema de los extranjeros. Obviamente, como todas las ideas en ANFA, se están estudiando, hay que ver qué pasa. ¿Usted, don Ricardo, cree que deberían incluirse jugadores entonces como medida para quizás el próximo campeonato? Mira, yo creo que el tema es más profundo de lo que ustedes están comentando, porque de partida ningún jugador extranjero que no tenga carnet de nacionalidad chilena puede jugar a la tercera división B ni A. Entonces ahí ya tenemos un punto que ya nos aparta totalmente de lo que estamos tratando nosotros de hacer. A mí me encantaría tener jugadores de color o jugadores que
de una envergadura física muy superior a la que tienen algunos muchachos que son chilenos, digamos, pero lamentablemente no puedo porque la ANFA no me lo permite. Si los jugadores que yo tengo, que son argentinos, todos tienen carnet chileno porque tienen una madre, un padre, un abuelo o una abuela chilena. Bajo esas normas, y tienen que tener cédula de identidad chilena, que diga nacionalidad chilena. El tipo puede hablar como argentino, porque es argentino, pero teniendo la cédula de nacionalidad, la cédula nacional chilena, el tipo puede ingresar a la cancha. De otra manera, no. Ahí nos dan una explicación clara entonces de qué pasa con estos jugadores que tienen que tener su carnet de identidad de una familia. No así estos jugadores, o sea, estas personas que, por ejemplo, llevan 5 años que se les da ese carnet de residencia, que es muy distinto. Esos jugadores, aunque quisieran, no tienen un familiar directo, entonces no pueden ser incluidos. Ahí hay cosas que hay que cambiar. Disculpa, no, porque dice nacionalidad, qué sé yo, colombiana, argentina, brasileña. Claro. Y es decir, no chileno, no puede jugar. Exacto. Entonces, al final sería, a ver, si uno lo estudia más allá, podría ser una clase de especie de clasismo, racismo, socialismo, pueden llamarlo de muchas formas, pero se está apartando a esos jugadores, que ya hay mucha gente extranjera, así que es el momento de abrirle las puertas, a tomar conciencia y también invitar a la gente a cambiar el lenguaje cuando vaya al estadio, no solamente con el racismo o el clasismo, sino que también el tema del machismo, de evitar estos insultos que, no sé, si un jugador juega mal o hace algún gesto, decir que es de una mujer, no, acá hay otros temas, hay que empezar a mirar con alturas de mira, hay que empezar a crecer, tanto los jugadores como la gente que va, los cuerpos técnicos, o sea, todos, es un tema que tiene, va mucho más allá de algo tan simple. Yo recuerdo el caso de un partido amistoso, un compañero, o sea, siendo chileno, el arquero rival lo empezó a tratar de negro, negro tal por cual, negro aquí, negro allá, negro acá. Yo me acuerdo que le afectó tanto a mi compañero, era uno de los que tenía más personalidad en el equipo, más pachorra, pero al final del partido se vio tan afectado, ese día erró un penal, y esas cosas hay que evitarlas. O sea, que incluso una persona que ni siquiera es de ese color se utilice algo para insultarlo, o sea, que llegue a ese punto. Y era, yo me acuerdo, fue algo entre comillas impactante, porque era el jugador que tenía más personalidad, el típico que entre comillas molesta todo para alentarlo, pero ese partido por algo que es un insulto racista de negro tal por cual, se vio tan mal, y es algo que me imagino cómo debe afectar a un jugador que de verdad, entre comillas, es de extranjero, que llega a vivir solo, y lo afecta demasiado. Entonces hay que cambiar mucho esas cosas y empecemos a crecer un poquito más en ese ámbito, como dice también Poeta, no solo nosotros y los jugadores, la gente. Y va a haber un periodo de transición, van a haber insultos, va a depender del rendimiento también, y es lamentable que así sea, pero hay que pasar por eso para llegar a lo demás. O sea, si no nos atrevemos ahora, ¿cuándo? Queda la pregunta. ¿Tú crees, Poeta, que de verdad se tome esta medida para el próximo año, y de cuántos jugadores aprox sería? Yo creo que como una medida para ANFA mostrar que realmente trabaja, yo creo que sí lo van a hacer. Yo tengo que ser honesto con el tema. No tengo que ser súper honesto con el tema. Sí. Porque hasta ahora se está viendo súper poco movimiento. Yo creo que sí lo van a hacer, y siento que va a ser un solo jugador. Que va a ser una suerte de prueba. Como han dicho con el tema de que de que los cupos sean sin edad, bla, 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 que sí se probaron, que no resultó, que son estadísticas que solo manejan ellos, pero las estadísticas son positivas por la gente que sí tuvo esos jugadores, eso es cuento aparte. Yo creo, insisto, va a ser un jugador con lo que se va a probar. Debería andar bien, pero siento que se va a hacer poco. Si me preguntan personalmente, para mí, en una primera instancia deberían ser 3. 2 en cancha y 3 en plantel. 2 como máximo. ¿Por qué poner esa condición de 3? Porque, planteémoslo sinceramente, si en un partido te ponen los 2 punteros y el 9 sean ecuatorianos, haitianos o colombianos, el equipo prácticamente se puede ir a la B. El equipo rival. Sí, cambia. Son mucho. Velocísimos, mucha fuerza. Entonces para ir tanteando tiene que haber un límite. No me gustaría, pero lamentablemente también tengo que adecuarme a los otros equipos, porque no todos van a tener la posibilidad de tener jugadores extranjeros. También hay que ser realistas con ellos.
Entonces sí, siento que deberían ser 3 en plantel y 2 en cancha. Al menos yo lo veo así. No sé si nuestro invitado coincidirá con ello y ustedes también. Concuerdo plenamente contigo. Deberían ser 3 jugadores, pero sí que cumplan la edad, que no tengan más que la edad que es la que la ANFA nos coloca como tope. O sea, digamos 25 años hoy día cumplió, de ahí para abajo. O sea, tampoco dar una ventaja en la edad. Que sea todo igual, pero sí tener 3 jugadores de otra nacionalidad que puedan jugar, yo creo que concuerdo plenamente contigo. Le va a dar un plus totalmente distinto al campeonato. Alexis, ¿qué opinas de esto también? A ver, la voz oficial ve con buenos ojos y aprobaría esta iniciativa. Eso ya es un punto a favor. Ahora, ¿cuándo se pueda incorporar? Ahí está el verdadero asunto. ¿Sí? Sí, porque obviamente hay que ver otras cosas antes de esa. Está a ver si se va a jugar este año o no. Se están tomando otras medidas. Mira, acá Ricardo Hernán Berríos Leiva nos comenta que ellos en el campeonato sub-17 y 23 que realizan de proyección le permiten a los jugadores, o sea, a los equipos tener jugadores extranjeros inscritos, que es un campeonato de proyección para ir, entre comillas, a la par del campeonato de tercera división. Así que es un gran dato que nos aporta porque el otro campeonato sí se permite, solamente es el de tercera división A y B, incluso hasta en el barrio ya pueden jugar los extranjeros. El de tercera A y B es el único que está excluyendo un poquito. Le mandamos saludos también a Gonzalo Prieto, que nos manda en San Marcos de Arica. Pasó un caso de esa índole, se refiere a que donde le gritaban a un jugador extranjero, que negro tal por cual, y es el insulto más básico. Le mandamos saludos al Fabi Ramos también, que le dice a Boeta, falta la cortada de pelo. ¿Qué pasa con el corte de pelo? El Fabi Ramos ahí le mandamos un gran saludo. Que siempre nos ve, siempre nos está ahí mandando saluditos. Así que, bueno, ya seguimos invitando a la gente que vayan escribiendo en nuestro Facebook Live con el hashtag Yo Quiero el Anuario para ir participando por el sorteo del Anuario 2019 de la tercera edición A y B, que será entregado al final del programa. Ahí vamos viendo imágenes, están todos los equipos, todos de tercera A y tercera B, tras la gestión de nuestro gran amigo Alexis. Ahí van a tener que coordinar con él para ver el tema de la entrega del salvoconducto, como dicen por ahí, para poder hacerse con el anuario. Bueno, vamos pasando ahora a otro tema, y es que, bueno, el invitado de hoy ya es un presidente del club, y queremos saber qué pasa con el tema económico con los clubes de tercera división, y que nos comente un poquito cómo está su institución en particular, don Ricardo, por allá. Mira, nosotros apenas terminó el campeonato pasado, porque la verdad que el año pasado no fue un año bueno para nosotros, fue un año que tuvo de todo un poco, nos cayó una bomba acá dirigencialmente. Nosotros tuvimos, de partida yo no estaba en la dirigencia del club el año pasado se entregó a terceras personas que llegaron a hacerse cargo del club, y bueno, lamentablemente en mayo creo que fue, el 14 de mayo, esta gente tomó sus cosas, se mandó a cambiar, dejó el plantel acá completo, y reunión express, 10 minutos, vamos, que podemos, nos juntamos los buenos airinos antiguos, los que siempre hemos sido de Caparral, contratamos a Néstor Sanata de Apuro, que Néstor fue técnico, preparador físico, kinesiólogo, dueño de casa, la hizo toda. Hicimos un plantel de muchachos que la verdad eran tenían muy poca edad, 20, 19, 17, 18 años, que fue lo que trajeron esta gente. Tratamos de armar un plantel y tratamos de hacerlo jugar. La cosa es que Néstor en un mes, que creo y 10 días, 15 días, logró. Pero ya el campeonato venía, y teníamos que ir a jugar todos los fines de semana. Y mira, y fíjate que el tema lo sacamos adelante y digamos, no clasificamos a la liguilla de arriba, clasificamos a la liguilla de abajo. Y la verdad es que la ganamos junto con Nacimiento. O sea, salimos campeones de la Copa Nadie. Yo llamo a la Copa Nadie porque no nos da nada, excepto gasto. Nos da un gasto enorme que por lo menos, siempre lo digo y lo quiero repetir en tu programa, que lo ve mucha gente,
por lo menos el campeón de la Copa, nadie debería ir como mejor segundo, mejor tercero a pelear algo arriba. Si el gasto es exactamente el mismo, el plantel es el mismo, los viajes son los mismos, ¿me entiendes? Entonces, la ANFA, yo siempre he dicho, la ANFA siempre toma en consideración lo que uno a veces habla o dice. Pero en este caso, si van a hacer un campeonato con A y B, digamos, los que van arriba y los que van a pelear abajo, pues el campeón de la de abajo que tenga algún premio, que sea, no sé, por último, vaya a competir, juegue un partido con los más malitos de los de arriba y podamos jugar un partido. Porque, mira, si nosotros salimos campeones junto con Nacimiento, el año pasado. Para la casa, hasta luego, muchas gracias. Y a ver cómo jugaban la liguilla de promoción y cómo se clasificaban para la A los equipos de arriba. Bueno, para no perder el hilo, bueno, este año empezamos nosotros, apenas terminó el campeonato, empezamos a formar, de partida hicimos la Corporación Deportiva de Buenos Aires, la cual yo en este minuto presido. Hicimos un grupo dirigente, nos juntamos y tratamos de formar, empezar por darle a Neto Sanata su chance de que él elija un equipo a lo que él mejor que deseara para el 2020, con un cuerpo técnico propio, que no tenga que él hacer técnico, PF, utilero, todo, ¿me entiendes? O sea, la cosa bien al más. Contratamos a Néstor y Néstor contrató su cuerpo técnico, que es Felipe Quesada y Ernesto Ponce, que son el preparador físico y el preparador de arquero. Nosotros acá le colocamos el kinesiólogo en cancha, el kinesiólogo clínico, el utilero, para formar un equipo de 7 personas que son los que están en la parte que dirigen en cancha. Nos fuimos a las empresas parralinas que siempre nos están ayudando. Logramos un auspicio de la Comercial Don José, que es nuestro auspicio central para este año, que nos apoyó, como nos apoyan las arroceras, nos apoya el comercio en general, el comercio establecido de Parral. Arrendamos una casa grande de 200 metros cuadrados que tiene 15 piezas, de las cuales están para los jugadores, tienen 4 baños, tienen un comedor inmenso. Hicimos un economato para que ellos puedan tener su almuerzo y su cena en la noche. O sea, conseguimos ropa deportiva para ellos, para dos tenidas para que ellos entrenaran. Fuera de las camisetas oficiales, que como te digo, la logramos con el auspicio de la Comercial Don José. Y estábamos preparados, empezamos el 17 de febrero este tema, empezamos al tiro, a trabajar. Hicimos una semana, el 24, una semana de trajimos jugadores de Chile, de verdad, desde Copiapó hasta Argentina, o sea, ya expliqué que tenía unos argentinos acá. Recorrimos el país entero buscando jugadores y logramos tener 24 jugadores. Al gusto del profe, plenamente al gusto nuestro como dirigente. Todos acá en nuestra casa, todos felices y contentos. Empezamos con nuestra adaptación de una semana para que los muchachos se adaptaran al tema, se adaptaran a Parral. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una cancha que es nuestra, que es la cancha del Club Deportivo Buenos Aires, que es donde nosotros hacemos nuestras prácticas. Jugamos en el Nelson Valenzuela Roja, pero practicamos en nuestro estadio, que es de pasto también, y que para suerte de todos los jugadores está al lado de la casa del jugador, que se dio todo en este caso, ¿me entiendes? Nos preparamos de tal manera, hicimos 6 partidos de amistoso, jugamos con Iberia de visita y de local, nos ganó 1-0 y 1-0, para hacer tercera división B nosotros estábamos muy contentos, preparándonos hasta el día 14 de marzo. Y el 16 nos cae esta pandemia general y tuvimos que mandar a cada uno de los jugadores para la casa, excepto los 3 niños argentinos, que de los 3 todavía tengo uno que en la casa del jugador, porque están en cuarentena en Río Gallego y no puede entrar nadie. Esa fue lo peor que nos pudo haber pasado a nosotros. Es compleja la situación porque, a ver, la gente que se remonta un poquito más atrás, 2016, por ahí, Parral era uno de los equipos fuertes y que iba seguro a la liguilla, incluso a pelear el título. Lamentablemente siempre algo pasaba, algo faltaba.
Pero el año pasado fue un año muy de muchas turbulencias, jugadores que incluso habían sido contratados como grandes figuras, lamentablemente después se lesionaron, no pudieron seguir, hubo bastante complejo, como nos comentaba usted. Pero, como decía, nosotros, y yo lo veía en las redes sociales, Parral iba a ser uno de los más antiguos este año en el Grupo Sur, el que mejor se había preparado en cuanto a jugadores, a cuerpo técnico, a dirigencia, volvió a ser ese Parral fuerte, y todos pensaban que este iba a ser el año en que Parral iba a estar peleando arriba en el Grupo Sur. Así que queda esa incógnita, lamentable la situación que ha pasado, y en base a eso yo creo que usted nos cuente, y ahí, como dicen, directo algo de eso. ¿Cree que se debería jugar este año o es mejor postergarlo para el próximo para volver a organizarse de buena forma y no hacer un campeonato al lote? Mira, lo que voy a decir, mis jugadores me van a querer matar. Pero lamentablemente no tengo en Parral las condiciones mínimas que me pide el Servicio Nacional de Salud. Imagínate, tengo una casa que tiene 15 piezas para 24 jugadores. Punto número uno. Punto 2. Los camarines del Estadio de Buenos Aires, si bien cierto, están ocupables, no puedo hablar en 2, 3 o 5 jugadores para que entren. El kit, que según me explicaban el otro día en un programa que estuve, Fiebre de Fútbol, creo, me decía sí. Don Caballero que el kit que ANFA quiere entregar a la tercera división es un kit que vale más o menos 800.000 pesos. Creo que no es así porque yo no he tenido ninguna información. Me hubiese llegado algo. Imagínate, no tenemos, en este caso, mira, nosotros, como te digo, teníamos todo planificado. ¿Ah? Nosotros tenemos una subvención municipal que es el fuerte que tenemos nosotros. Imagínate en este minuto ir a la municipalidad a pedir una subvención municipal para jugar al fútbol sin público. O sea, a mí como presidente, la verdad, se me caería la cara de vergüenza hacerlo, te juro. Porque creo que no están las condiciones. ¿Ah? Hay cosas más importantes en este minuto. Aquí hay gente que está haciendo olla común. ¿Ah? Y hay gente que vive en mi pueblo, que son mis coterráneos. Entonces, yo pienso que yo con los jugadores encantados, yo siempre digo, si los jugadores yo los llamo mañana, llegan todos. Porque se fueron con ese... que ellos querían hacerlas todas, ellos estaban bien, yo les preguntaba, ¿cómo están? Bien, estamos súper contentos. O sea, ¿sabe qué, don Ricardo? Estamos súper bien, agradecemos a toda la dirigencia, tenemos un buen cuerpo técnico, oiga, estamos felices. ¿Ah? Nosotros terminamos la pretemporada con un asado de cordero, como se usa acá, donde ellos nos decían que nunca, donde habían estado, nunca habían tenido este tipo de regalías, y cómo vivían en la casa, que estaban muy cómodos. La verdad, yo estaba contento, estaba feliz. Pero ¿sabes qué? Yo prefiero, ya que tú me preguntas si quiero jugar, yo quisiera jugar, pero lamentablemente no puedo. No puedo ser irresponsable. Yo digo, uno de mis jugadores que se contagie o que llegue contagiado, y sería todo por Parral. ¿Me entiendes? Esa sería mi respuesta, Mauro. Y es bueno que lo diga porque hemos tenido, a jugadores, a entrenadores, tuvimos al encargado de la coordinación de deporte, por ejemplo, de Trasandino, y la respuesta siempre, no, queremos jugar, si podemos hacerlo, tenemos las condiciones, pero aquí tenemos un punto de sinceridad y de un presidente, de un equipo que uno lo ve, entre comillas, como potente en la tercera división, y nos dice la verdad. O sea, no están las condiciones, lamentablemente, por mucho que uno quiera. Uno puede meterle muchas ganas, pero hay cosas que no se pueden manejar. O sea, mandar a cambiar los camarines en estos momentos, como dice usted, hay cosas mucho más importantes. Hay gente que se está contagiando y esto, en vez de ir bajando, o sea, recién está subiendo. Vemos equipos, dábamos el caso de anteriormente, lo comentábamos fuera del micrófono, de Huachipato, que volvía por ahí a las prácticas. Pero ellos, el tema, ellos tienen un estadio totalmente aparte. Deben ser ahí un tema que están presionando para que vuelva por un tema más de auspicios. Hay otros temas ahí, pero veíamos la cancha toda demarcada. O sea, hay material, hay cómo hacerlo. En tercera división es muy complicado por temas de que los recursos vienen de los fondos municipales, de auspiciadores y de otros temas. Y esas personas en estos momentos están en otra onda, en otra sintonía, no en la sintonía del fútbol. Uno quisiera y por la distracción, pero también se pierde esa magia de ir a jugar sin público en una división donde es sin fines de lucro y tampoco hay transmisión, y los equipos tampoco ganan nada por si les transmiten el partido. Entonces, como dice usted, en esta situación
le haría, entre comillas, un daño a las instituciones porque los hundiría un poco más y no tendrían de dónde sacar recursos, un campeonato express con viajes, los gastos, comidas, todas cosas aparte que va a ser al final. Claro, Alexis nos confirmó la semana pasada ese kit que se andaba comentando, la idea es bajar el presupuesto, que sea totalmente distinto para ANFA, pero aún así sería un gasto para los equipos. No sé qué opinan ustedes, Alexis y Poeta, o si le quieren hacer algunas preguntas de la situación a don Ricardo. A ver, mira, tú diste una palabra que va muy al callo con lo que estaba diciendo nuestro invitado: sinceridad. También lo dije en varios programas, las condiciones no están, si no están. Y hay que ser realista. Aquí, para hacer las cosas bien, tendría que, tal vez, si es que existiera, si es que no se la han robado a ANFA, tendría que tocar una caja chica, que no sé si existe. Insisto, no sé si existe. Pero tendría que hacerlo. ¿Para qué? Para ayudar a sus propios clubes. Que, como en el caso de Parral, en el caso tal vez del Duke, que si bien ya tuvimos a nuestro invitado, están un poco más organizados en ese aspecto, tienen los contactos, se han preparado en cierta forma, pero aún así tal vez también necesiten recursos. Y debe ser la realidad de prácticamente el 99% de los clubes de ANFA. No podemos decir una cosa por otra. De que estén las condiciones, lo decía el invitado que tuvimos de Trasandino, que no, que tú también lo mencionaste, que no, que quieren volver, que están las condiciones, eso es mentira, sí es mentira. Él mismo dijo cómo eran las condiciones en las que viajaban, a veces en furgones, a veces en no buses, eran liebres. Entonces, si están viajando así, las condiciones no están. Hay que ser realistas. No están. Pero insisto, tiene que tocarse una caja chica y le duela a quien le duela. Es la única forma de que el campeonato se pueda reanudar. Si no, mejor no lo hagamos. Y con el dolor de mi corazón, y de hecho creo que tal vez Alexis también, porque nosotros trabajamos de esto. Los jugadores también. Nosotros ganamos con esto. A través de trabajo. Pero no se puede, lamentablemente no se puede. Hay que hacer un plan. Lamentablemente ANFA, ustedes, tienen que trabajar para hacer algo. Tienen que hacerlo. Va a ser la única forma, insisto, es tocar una caja chica y tratar, ¿por qué no?, de repartirla. Tal vez de las mismas cuotas de inscripción, ¿por qué no sacar algo? Porque, insisto, esto es mentira que es una institución sin fines de lucro. Hay que sacar un poco y empezar a parcializarlo. ¿Por qué no? La solución se puede hacer, así como hemos dado ideas para cómo se puede hacer el campeonato corto, así como se ha dado ideas de cómo incluir a los extranjeros, que sucedió hoy, así como hemos dado ideas de varias cosas. En realidad, sinceramente, a mí me gusta darles ideas a la ANFA, pero me carga tener que trabajar por ellos que sí les pagan. A mí en este momento no me pagan ni uno. Pero si quieren hacerlo, háganlo bien, por favor. Si quieren copiar nuestras ideas, al menos consúltennos. ¿Para qué? Para que lo hagan bien. Los clubes lo necesitan. La gente también lo necesita. Es cierto que hay gente que se está muriendo. Pero si queremos hablar de una distracción y de tratar de mejorar la situación, hagámoslo. Pero hagamos las cosas bien. Tenemos para hacerlo. Insisto, yo sé que están las cosas para hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Y lamentablemente hay que tocar el bolsillo. Es la única forma. El kit no es barato, pero se puede. Y yo sé que se puede, pero con orden. Alexis, tú que siempre, como comentaba la vez pasada, el programa pasado, profe Manuel, y te felicitaba, y yo también lo hago, tú que vas a la fuente y tratas de tener ahí ese enlace con Tercera Edición, ¿cómo ves y se está manejando este tema en ANFA? A ver, lo que habíamos hablado la semana pasada era que se había hecho una comisión sanitaria, ¿no?, con distintos delegados de cuerpos técnicos del área médica de los equipos que ya habían entregado un protocolo, y eso se le está invitando a los clubes, especialmente al área médica, ¿no?, de los clubes, a que tomaran cercanía con la ANFA para poder instruirse de este protocolo, y ellos también poder dar su opinión. Ahora, siendo bien realista, claro, como están las cosas, cada vez que pasa el tiempo, pareciera que son más las posibilidades de no jugar que las ganas que tenemos todos porque se reanude. Hay muchas aristas que no dependen solamente de ANFA, ahí el presidente lo comentaba, hay un punto muy importante que se viene levantando en algunos municipios, que el tema, lo comenté también la semana pasada, casi la mayoría, el 95% de los equipos ocupan estadios o
o cosas que pertenecen a la municipalidad, que muchos están dando por cerrado esos complejos, así que también yo creo que cada vez que pasa hay menos posibilidades que se juegue. Así es, porque hay un gasto de personas, y mira, acá tengo un comentario importante, don Boris Muñoz, que también está encargado de la parte de Deportes Pirque, nos dice, hola, buenas tardes, desde Deportes Pirque, concuerdo con don Ricardo, nosotros la municipalidad de Pirque también nos hace un aporte, pero dadas las condiciones sociales, es difícil ir a solicitar en estos momentos el apoyo económico, o sea, están en la misma situación que la gente quizás de Parral, que la gente de la semana pasada estuvimos con el profe de Gasparín, Manuel Rodríguez, me decía, claro, Jonathan Cerecea, en este caso, que es el presidente, se ha portado muy bien con el cuerpo técnico, pero ellos quizás con la comuna del Bosque no pueden pedir recursos ni nada, o el estadio, y así muchos otros equipos. Hay una pregunta acá para don Ricardo, que es de don Juan Pablo Fuente González, a quien le mandamos saludos. Pregunta, ¿ningún jugador es de la ciudad? ¿Todos son de afuera por el equipo de Parral? Pregunta. No, tenemos 6 jugadores parralinos, nacido y criado aquí en Parral. Muy bien, y acá Magallanes San José comenta también, hola Club Deportivo Magallanes San José de la montaña de Teno, les saluda, le mandamos saludos entonces a la gente ahí, a la gente que está comentando. Vamos a saludar en estos momentos a nuestros colaboradores y quienes hacen posible estas transmisiones, sí. Así que le mandamos un gran saludo a nuestros amigos de Nuble Print, así es, porque pueden buscarlos en @nubleprint en Instagram, contactarse con Eduardo Asensio y gestionar ahí o pedir, miren, estas camisetitas llavero que tengo, este tipo Ataque Directo 2020, hicieron un sorteo donde mucha gente dice ganó sus premios, tienen portamouse, tacitas, todo de sus equipos, cosas innovadoras que pueden ir pidiendo. Alex está mostrando su reloj que se llevó para el día de su cumpleaños también. Hay bastante cosita interesante que pueden ir a buscar en @nubleprint o también al WhatsApp a hacer sus pedidos y contactos. +569-6692-7829 o al +569-6860-2621. Le mandamos un saludo a todos los amigos de Nubleprint. Otro que también colabora con nosotros es nuestro amigo Josman, de Josman Barber Shop. Obviamente por este tema de la pandemia está complicado ir a cortarse el pelo, como decía el Fabi Ramos a nuestro amigo Boeta. Pero pueden buscarlo en sus redes sociales, consultarle cómo lo está haciendo, pedirle incluso consejos de barbería, mandarle salud, mandarle apoyo. Él había sido padre hace poco, así que le mandamos un gran abrazo a nuestro amigo de Josman, porque ahí está la mejor barbería y el mejor corte de pelo. Otro de nuestros amigos que también colaboran con Ataque Directo son los amigos de Fede Chile. Ellos son una federación de hinchadas europeas, las cuales forman comunidades. Están muy activos en las redes sociales, invitando a la gente a quedarse en sus casas, a sacarse su fotito con la camiseta que más te guste del equipo. Puede ser Milan, Liverpool, Real Madrid. Ahora que estamos en tiempo de todas las finales de Champions e incluso que se van a retomar las ligas, puedes ser parte de esas comunidades y también en algún momento jugar y vestir las camisetas de tus equipos europeos favoritos. Nuestros amigos de Corur Indumentaria Deportiva también nos acompañan y hacen posible este programa. Ahí tienes la mejor indumentaria deportiva para vestir a tus equipos. Ellos ya están participando en la calera femenina, así que los equipos de tercera división no se pueden quedar atrás. Coticen y consulten con nuestros amigos de Corur Indumentaria Deportiva. Ahí está lo mejor en camisetas, shorts, medias para vestir a tus equipos. Agua Antu en estos momentos está haciendo entregas a pedidos también de agua y bidones o dispensadores. Puedes contactarlo en sus redes sociales, @aguaantu. Ahí está el número de contacto también para hacer tus pedidos de bidones con aguas. Te los llevan directamente a tu casa para esta cuarentena. Siempre es bueno cambiar los hábitos. Agua totalmente purificada y la mejor que te lleven nuestros amigos de Aqua Antu. Ahora que se viene el invierno y ya están los días más helados, qué mejor que combinar esa agüita con un cafecito de Bazar Cafetero. Porque el mejor café te lo trae Bazar Cafetero. Totalmente importado. Tiene de lo mejor. Tostado, tiene con sabores, con aromas distintos. Puedes buscarlos en @bazarcafetero en Instagram o en Facebook y cotizar tu pedido, hacer tus preguntas, tus solicitudes, el tema del envío. Ellos te van a responder todo y te van a llevar tu mejor café para preparar en este frío invierno. Otros amigos que se sumaron también y ya son parte de esta familia, Planeta 7.
son implementos deportivos para que puedas buscar ahí para entrenar en tu casa. Hay balones, hay para patinaje artístico, hay pesas, hay distintas cosas para que puedas utilizar en esta pandemia. Ahí nuestro amigo Poeta está mostrando para que lo busquen en @planeta7 en Facebook o en Instagram y contactar con ellos para hacer tus pedidos o cotizar tus implementos para entrenar en casa o donde quiera que puedas. Food Shop también trae lo mejor en camisetas deportivas. Están ahí con un concurso bastante interesante para ganarte una camiseta, la que tú quieras, puedes elegirla, y tienen de todos los modelos, de afuera, de acá del ámbito nacional. Es la mejor calidad y puedes cotizar con ellos. Búscalos en @foodshop o también en Facebook, pero en Instagram es donde está el sorteo y el concurso que estaban haciendo, donde puedes etiquetar, compartir a dos amigos, así que búscalos a ellos para ver ese tema. Y un nuevo amigo que se suma a la familia de colaboradores de Ataque Directo son los amigos de Football Connect. Es una nueva aplicación que tú puedes buscar y es una red de contactos, por así decirlo. Es una... es una red y es una aplicación, una app que tú puedes descargar, donde puedes empezar a subir tus videos para mostrarte como jugador, o también ver videos y ver noticias de cosas nuevas del fútbol, de lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, o ver incluso videos de goles, seleccionar nuevos jugadores, ver chicos nuevos, ver nuevos talentos. Así que puedes buscar esta Football Connect, está en iOS y en Apple Store. Puedes buscar ahí a nuestros amigos de Football Connect. Son nuestros invitados, nuestros colaboradores que hacen posible el programa del día de hoy. Así que les mandamos un fuerte aplauso a todos nuestros colaboradores también. Un gran aplauso, como está mostrando ahí Alexis, nuestro amigo Ricardo Berríos, que nos gestionó su anuario para ir sorteando. Recordar a la gente que tiene que comentar con el hashtag yo quiero mi anuario o yo quiero el anuario. Para participar al final del programa, haremos el sorteo de quién se llevará el anuario 2019 de la tercera edición A y B. Poeta, te dejo ahí para que a ver si quieres hacer una pregunta a don Ricardo de cómo se encuentra ahora Parral. Don Ricardo, bueno, la situación de Parral ya la hemos sabido con todo lo que ha transcurrido del programa. Yo tengo una información bastante fidedigna, bastante confiable, de que se le han terminado de pedir algunos antecedentes a equipos de ANFA para una posible reanudación del torneo. ¿Qué tan cierto es? ¿Ustedes tienen ese contacto? ¿Han recibido alguna información al respecto? ¿Qué es lo que sucede personalmente ustedes con ANFA en cuanto a la reanudación? Sí, tienes razón, Poeta, porque a mí me llegó un correo de ANFA la semana pasada pidiéndome los datos de un doctor o el kinesiólogo clínico de la institución para formar un protocolo. Me imagino que es para reanudar el tema en la parte de salud. Yo envié el mail, el nombre completo y el RUT de nuestro kinesiólogo clínico, que es Ariel Concha Morales, y hablé con Ariel ayer y no se han contactado con él directamente, pero quedó en tabla su nombre, su apellido, su RUT y su correo electrónico para que se contacte ANFA. Hasta ahí yo no tengo más información, esa es la última que tengo. Eso es más que nada para integrarlo al protocolo sanitario que se estableció. Efectivamente, sí, eso es. Poeta, tú decías que no tenías unos que otros datos, ¿o es solamente ese? No, de hecho, aparte del tema de los protocolos, se están ultimando datos, pero no para el protocolo ni nada por el estilo, sino que se están ultimando datos para la reanudación del torneo, porque se quiere reanudar, insisto, esta es información fidedigna y confiable, se quiere reanudar el torneo. Ay, qué estupidez más grande. Se quiere reanudar en julio. No, en julio, ojo, en julio. En septiembre. No, en julio. La primera información es en julio y en el peor de los casos es septiembre. Pero ves, yo hoy día vi que el fútbol nacional, el de primera división, quieren que a finales de julio se esté reanudando, el último fin de semana de julio y exacto, la primera. Ya eso se quieren atener, bajo ese mismo estándar. Por eso el comentario de qué estupidez. Sí,
bueno, esa información que llegue, quizás lo que están barajando, lo que están viendo primeramente, pero yo creo que muy pronto aún, Alexis, tú también has tenido contacto y hablaste con don Gerardo, bueno, la semana pasada, y nos comentabas de qué estaba pasando allá en ANFA. No, lo que dice Poeta es totalmente inviable. Lo que yo sabía, lo que yo hablé con Gerardo, es que ellos recién están esperando que se implemente el fútbol profesional y ver cómo es la puesta en escena, no sé, está logística, por decirlo de alguna manera, pero que ellos bajo ninguna circunstancia podrían arrancar, ni intentar, ni prever volver antes que el fútbol profesional. Eso, por lo menos hasta la semana pasada, lo que yo había conversado con Gerardo. Bueno, hay que ir viendo ahí cómo se va barajando todo ese tema. Le mandamos un saludo acá para el Sur Palta, que dice, gracias por informar. Saludos desde Mesa de Padre de las Casas. Le mando un saludo a la gente de que también iba a participar en el torneo ahí, iba a ser rival de nuestros amigos de Parral. Quiero hacerle una pregunta a don Ricardo. Bueno, siempre lo hemos preguntado, ¿los muchachos están trabajando con pautas, los que fueron enviados a las casas, o lamentablemente no se ha podido hacer ese seguimiento, entre comillas, de cada jugador con relación al cuerpo técnico? Sí, mira, en principio el profesor de el PF sí le hizo una pauta a los muchachos, estuvieron trabajando más o menos, creo, un mes, pero después, lamentablemente, esto se alargó, se fue alargando de a poco, y muchos de los muchachos que estaban acá con nosotros, que mal que mal, yo te digo, reciben un incentivo que es mínimo, si todos conocemos la realidad de la tercera división. Muchos tuvieron que ir a trabajar y lamentablemente no se podían conectar. Y si hay un contacto directo con los jugadores, pero nosotros no podemos tampoco exigirle a nadie que siga una rutina que siga de las 10 hasta las 11 y media o hasta las 12 del día haciendo esto, 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 lo otro. Lamentablemente no se puede. Si hubiese sido esto corto, de un mes y medio, hasta dos meses, yo creo que podíamos hacer un seguimiento de todos los jugadores. Pero en este minuto el seguimiento es cómo estás, cómo está tu familia, cómo te encuentras. Pucha, qué rico saber de ti. Y para contar, no tenemos más contacto con ellos, excepto el profesor de físico, que sí, como tienen un grupo ellos de WhatsApp personal entre el PF y sus jugadores. Yo creo que hay muchos que lo siguen y están haciendo rutinas, pero yo como presidente ni la institución Buenos Aires puede exigir a ningún jugador que haga una rutina si nosotros no estamos dando nada en este momento. Es bueno tenerlo el día de hoy por el tema de que vemos los distintos puntos de vista. Me informan por interno que tenemos el ganador. Anuario, a ver si nos puede... Ya, Alexis, por favor, si escuchaste, que puedes dar el nombre del ganador del anuario 2019. Cristóbal. Señor director, si nos puede repetir, ahí, porque con el sonido estéreo. Cristóbal Alexis Muñoz. Ah. Cristóbal Faúndez Muñoz. Él es el ganador. Jugador mío, porque. ¿Sí? Sí, Cristóbal Faúndez, mi jugador, por la derecha. Ah, entonces tenemos premio ahí para el ganador del anuario, Cristóbal Faúndez Muñoz. Post programa te vamos a contactar para que gestiones con Alexis cómo vamos a hacer entrega de este premio. Agradecer a la gente que escribió el hashtag, que participó con esto. Es una linda iniciativa, es un gran regalo, que le agradecemos también a Ricardo Hernán Berríos por su trabajo, para empezar, porque tiene datos de todos los equipos, toda la información de los que participaron en el 2019, incluso los que habían sido aceptados. No, así la no sé si tienen los últimos equipos que aceptaron o esos no alcanzaron a entrar en la edición. Al final. Sí, también. Salen, sí. Ahí está, a ver si pero me refiero por el que entró en último momento por el caso Brisas. Sí, era clan juvenil. ¿También está? Sí, ah, por supuesto. Entonces, totalmente actualizada la información del anuario 2019, que lo lanzó hace una o dos semanas, si no me equivoco, fue lanzado este anuario. Sí, bueno, recordar a todos nuestros amigos que lo pueden también seguir en las redes sociales de Facebook, Ricardo Berrío Leiva, búsquenlo ahí, está totalmente accesible, 5.000 pesos el valor de este anuario, para todos los que les gusta tener ahí un recuerdo del año pasado, que fue muy entretenido,
y como lo digo yo, fueron las finales de fútbol chileno el año pasado. Así es, y no va a ser el único que vamos a sortear. Recordar que en los próximos programas, los próximos miércoles, van a haber otros, incluso una sorpresita de otro que también vamos a tener para sortear, así que invitamos a la gente que siga participando y siga ahí en nuestras redes sociales. Ya vamos ahí finalizando un poquito el programa. Don Ricardo, bueno, dejarle el micrófono antes de hacer la despedida para que hacer un llamado también a la gente y a la gente del fútbol que nos ve en cuanto a esta situación. El micrófono ahí está abierto. Sí, mira, un millón de gracias por la oportunidad que tú me das por tu programa, que yo sé que lo ve mucha gente. Yo también lo veo cuando puedo, lo estoy viendo a ustedes. Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Estamos todos iguales, gracias a Dios estamos sanos en este minuto, no todo el mundo puede decir lo mismo. Solo me resta mandarle un gran saludo al cuerpo técnico, a los jugadores, a todo el equipo de dirigentes que me acompaña. Hay que tener fuerza en este minuto porque cada 100 años creo que pasan estas cosas y lamentablemente nos tocó a nosotros y vivir esta pandemia. Ojalá podamos salir de la mejor manera, salir todos parados y que nadie caiga de nosotros, ni menos los que estamos en el tema del fútbol, que es una cosa tan bonita y que también ayudamos a tanta gente, a tantos chicos que tienen un sueño y que lo quieren cumplir. La verdad, sabes que yo los trato como hijos míos que son, incluso creo que mejor que mis propios hijos. Tú estuviste conmigo acá. No, de eso, tú lo decías. Yo puedo dar fe de que es así. O sea, usted me fue a buscar desde la bajada del bus y después el recorrido completo por la ciudad, almuerzo incluido, y después me fue a dejar hasta que tomé el bus de vuelta para Santiago. Así que es verdad lo que dice don Ricardo. Es lo menos que uno. Yo en ese minuto no era el presidente, era dirigente del Club Deportivo de Buenos Aires, el coordinador general. Lo presidía en ese minuto don Bernardino Alegría, que le envío un cariñoso saludo a mi amigo Bernardino. Y cuando uno invita, tiene que ser así, porque si tú me invitas a tu casa, no creo que me vaya a dar con el mocho lacha, o sea, lo mínimo me va a hacer pasar. Ya. Entonces, yo trato con todos los jugadores ser igual, los voy a buscar a la carretera que queda al lado, en todo caso, trato de ser lo más gentil con ellos y trato de ser todo el año igual, no solamente cuando los voy a buscar, porque muchas veces las cosas no salen como uno piensa. Como te contaba yo, el año pasado las cosas no fueron así, sin embargo el trato de los jugadores que le dimos fue excelente, fue igual, muchos se fueron con lágrimas en los ojos y agradecidos de todo lo que tratamos de hacer nosotros, porque tomamos un club en el suelo, lo levantamos y lo dejamos arriba, justo donde teníamos que estar, como el 2017, el 2016, el gran Buenos Aires del profe Toro, el gran Buenos Aires del profe Marco Sepúlveda, y este año iba a ser el gran Buenos Aires del profe Sanata, pero lamentablemente no sé por qué con Sanata no nos resulta. Lamentablemente no sé, el profe, bueno, como le digo, mando un cariñoso saludo a todos los jugadores, ojalá que se cuiden, que no salgan, porque la juventud piensa que son Superman, ¿me entiendes? Salen, no usan mascarilla, van a fiesta. Van a la plaza, mira, es tanto que aquí en Parral la alcaldesa tuvo que sacar los bancos de la plaza, porque ya les colocó una prohibición y la gente igual estaba en los bancos sentada en la plaza, fumando un cigarro, pasándola bien. Si tú vieras la gente aquí en Parral a la hora del banco de las 2 de la tarde, lleno el centro completo, ahí están las consecuencias de los 20 a los 81. Es lamentable, yo le pido a mi pueblo, cuídense muchachos, cuídense. Bueno, yo no soy tan joven como ustedes, me puede dar esta cosa y quizás hasta aquí llegue nomás el presidente Buenos Aires. Ojalá Dios quiera que no. Pero muchachos, mi deseo es que todo el mundo se cuide, que salga bien, que cuídense por favor. Todos los que hacemos fútbol y todos los que amamos el fútbol, tenemos que cuidarnos. Alexis, ¿tiene una consulta para don Ricardo? Sí, Alexis, dime. Sí. Ellos habían inscrito a los jugadores. ¿Perdón? Que si habían inscrito a los jugadores, la ANFA. Todos, los 24 jugadores, al menos los del Club Buenos Aires, están inscritos. Y sé que todos están inscritos, todos los jugadores. Me llegó el correo de ANFA que sí, los jugadores, al menos de mi plantel, están todos inscritos al Buenos Aires. Perfecto. O sea, está todo ok en ANFA. Mire, tengo unos comentarios acá. Juan Pablo Fuentes, que anteriormente preguntaba si eran todos los jugadores de afuera o de la zona, dice que saludos al presidente de nuestro club.
no lo conozco, pero se ve serio y comprometido con el plantel. Ojalá el ascenso. Era un hincha parralino, así que está atento al programa. Le mandamos un gran saludo. Y hay aquí un comentario entretenido. Agustín Araya Sobarzo pone: es verdad en relación a que trata a los jugadores mejores que su hijo. Parece que sí. Bueno, mira, escucha, Agustín fue arquero del Buenos Aires. Entonces, como jugador de fútbol, tiene el mismo trato que los jugadores. Como hijo, tiene otro trato como hijo. Ah, como diría estudiante universitario, tiene trato de un estudiante universitario. Cuando era futbolista, tenía otros tratos mejores. O sea, su mejor etapa fue de futbolista. Nada más, tú lo dijiste. Pablo Soto Lascani también le manda saludos a don Ricardo. Le mandamos saludos a Pablo Soto, que también siempre está comentando en las publicaciones. Y bueno, empezar a despedir ya a nuestros amigos. Poeta, ha sido un agrado tenerte el día de hoy con tus datitos, con la innovación de las redes sociales. Así que espero verte el próximo miércoles. Sí, si no tenemos ningún problema, deberíamos estar nuevamente en programa. Recuerden seguirnos a través de Instagram como @ataquedirectoradio, también a Tu Zona X, simplecito @tuzonax, o búsquennos en Facebook como Ataque Directo FM, Ataque Directo Radio, o simplemente Ataque Directo, si se le cansan los dedos, solo Ataque Directo, y también a Tu Zona X. Somos Ataque Directo, tercera división, un gusto. ¿Y qué pasa con el corte de pelo? ¿Para que el Fabi Ramos no le reclame más? Tengo que volver a Santiago. No. Todavía falta entonces para el corte de pelo. Bueno, le doy un gran abrazo y un gran saludo también a mi querido amigo Alexis, que gestionó este gran anuario para tener el sorteo del concurso el día de hoy. Gracias por estar siempre ahí yendo directamente a la fuente para toda información. Un agrado tenerte el día de hoy, Alexis. Sí, muchas gracias, es un agrado también poder hablar un poco de fútbol, cambiar un poco el chip, ¿no?, de la rutina a través de usted, del programa. Agradecer al invitado y nada, esperemos que la próxima semana podamos estar nuevamente en vivo. Como dice el presidente, mandar un mensaje a la gente que todavía no le toma el peso a esta pandemia, y para los que están contagiados y que hoy día se pudieron informar, ¿no?, y cambiar, como le digo yo, cambiar un poco el chip, gracias a nosotros. Todo un abrazo virtual, como se dice, así que nada, hasta la próxima semana. Hoy día estoy usando la del campeón, ahí me voy a parar para que la vean. Esa es, como la colección se amplía, hoy día la del campeón de con la gente. Recordar que tuvimos la copa de Rodelindo también en el programa, fue buen momento. Antes de despedir a nuestro invitado, quiero mandar un saludo, tenemos de cumpleaños hoy día a Samuel Yáñez, quien estuvo en el programa, el Snoopy, ex jugador de Brisas, ahora militante en Gasparín, y un gran abrazo a nuestro amigo Marcelo Salas, con el que tuvimos contacto telefónico la semana pasada y que se hizo el nuevo test que nos había comentado y ya le dio negativo, ya no estaría contagiado con el COVID, aún se tiene que seguir cuidando, comentaba que estaba mucho mejor, pero lo de siempre, que quedaba el llamado a la gente para cuidarse en todo momento. Así que, don Ricardo, ha sido un agrado tenerlo el día de hoy, hablar con usted, espero que se haya sentido cómodo, y bueno, antes de despedirlo, espero mi camiseta de Parral. Todos. Para todo el equipo. Ya. Serían tres camisetas. Sí, tiene que pedir las tallas porque hay unas que van más para pa L y otras para XL. Sí. Así que, don Ricardo, tenerlo el día de hoy junto con nosotros. Así que, bueno, espero que se haya sentido muy cómodo. De verdad me sentí muy cómodo. Un abrazo para el poeta, para Alexi, para ti, Mauro. Yo me siento honrado que me haya invitado. Te agradezco mucho. Y, por favor, de nuevo voy a decirlo, pero cuídense, muchachos, cuídense. La vida es hermosa y hay que vivirla. Así que un agrado, muchas gracias. Y cuando estime conveniente, solamente, Mauro, me avisas y no tengo ningún inconveniente en participar de tu programa o de conversar de fútbol. Un abrazo para todos, un millón de gracias. Así es, bueno, queda el llamado más que claro a cuidarse, a cambiar la conciencia. Hay temas que están cambiando a nivel mundial y nosotros como vos tenemos ser partidarios de eso, así que
ayudar gente a ser buenos amigos con nuestros hermanos de otras nacionalidades, de otros colores, de otras razas. Somos todos iguales y seres humanos. Así que les mandamos un gran abrazo. Gracias por comentar, por compartir, con estar nosotros el día de hoy. Me despido. Soy Mauricio Lara, que estuvo a cargo de la conducción. Le mando saludos a Gonzalo y a Joaquín, nuestros amigos que están detrás de todo esto. Así que un gran abrazo y que sea gol. Chao, chao, amigos.